de Villa. Este día... La cartera. Ah, no ando la cartera, pero ando cuatro bolsas que seguro me voy a llenar con ese cobro que voy a hacer. Porque... Me siento algo mal porque no anda mi muchacho, pero en fin, él anda mordiendo otros huesos ahorita. Eso fue una mordiendo otro hueso. Pero yo voy a ir a cobrar, si es de que me pagan, me pagan. Y hoy me voy a asegurar de otra cosa. Hoy me voy a asegurar de otra cosa. Que si están ellos o no están, pero yo sé que están. Pero bueno, que ni le dije cuánto me diera, pero que ahorita le voy a decir. Porque hoy hay pisto, pisto. No, pero irme a tomar una cervecita, güey. No, una cervecita un poco más al piso. Tiene que cuidarse, pues. Ajá, ajá. Mejor lo voy a andar allí. Lo voy a guardar. Pero que cobro, cobro, señores. La tiendita va dando, qué edad. ¡Eso! Con solo de metido, anda por el chambrazo y medio. Por eso ya anda de metido. Oiga, pero ¿cómo le hace tan feo como que rana? Ya va a poner a prosirco, tal, tal, tal. Ya va a poner así. Ay, cómo eso no me tire, ando, anda. A la otra. ¿Qué? No, no, Ramón. Es loco. No, no vimos ni qué hacer. ¡Renacuajo! ¡Hágale! Ya lo volví. Ya no llora. Oye, estoy sufriendo, no te puedo estar escondiendo para ver qué. Para ver. ¡Oh, por favor! ¡Qué hinchas, man! ¡Qué hinchas! ¡Era loco! ¡Ay, usted! ¡La estaba hablando en serio! ¡Ah, un chavo! ¡Te quedo! ¡Ay, qué feo le hago! Fíjate que yo le hago siempre un día tan feo y como vos. ¿Por qué no has visto un espejo? Laura, dígale la verdad, bichito. ¿La verdad? ¿Sí? ¡Ah, la verdad, que bien bonito! ¡Ahí viene Juanbe, ahí viene Juanbe! ¡Que venga! ¡No le tenemos miedo! Bien, pues, y... ¿Y qué, pues? Hasta la ola se ha hecho el bicho. Yo como tengo gelatina y peine, no me como otro que... Yo que necesito... den en esa barba salita que tiene hecho. Yo necesito de andar echando gel para andar bien presentable, pues como uno lo que lo representa es la personalidad. La misma y la no, misma. No, pero vamos a que ustedes ya... Pucha, que no lo juntos quieren pasar ya. ¿Cómo somos amigos? Sí. Bueno, con usted, vos y Juan, como un amigo, podemos jugarlo juntos. ¿De verdad? ¿Dónde viene? Ah, Juan, venga y nosotros los juntos, andamos. Venga. No, ándale. ¿Para manicomio? Sí, pero creo que no están, no hacen muy bien el trabajo porque yo creo que de ahí vienen ustedes. No. ¿No vienen de allí, pues? Pues sí, porque así me desanimo, yo ya no voy, porque yo veo que la Laura salió de risa, y entonces no hay bueno... ¿Vete la cara y para allá? No hay buenos dentistas ahí en eso. Usted tiene una cara bien chistosa. ¡Ya sé! ¿Ustedes vienen o no vienen de allí? ¿De dónde vienen ustedes? Manicomio. ¿Ustedes vienen del zoológico? Ya. Buscándola usted andábamos a ver si me da un mono como usted. Con ustedes no se pueden. Laura, mira ahí tiene el zancudo, mira. Allí en la pata como que es palo de guayabo. Va pues, aquí van a estar ustedes. ¿Van a ir a trabajar? No, me dijo el patrón que no fuera, pero... ¿Por qué? No quería que trabajara mejor. Ah, no van a trabajar ahora. No, la verdad no. Mejor así me quedo.
en las clases, descansando. Ah, sí, yo como poquita pues se fue. Este ya está el café cocido allí, ¿no? No desea tomarse una tacita de café. Pues fuera bueno, la ya está cocidito ahí. Sí, sí, por eso le preguntaba. Y esta vuelta voy a darte. Ay, gracias, Tarita. Siempre está ahí, está conmigo. No desea tomarse una tacita. Bien, claro que sí. Así lo voy a traer. Voy a traer una fecha, siempre. Exacto. Me le echa un poquito de azúcar porque no uso mucho azúcar. Me voy a traer como a él le gusta, porque a él le gusta la pura azúcar, no, a mí me gusta. Y que dar que estar. Estoy hablando de cabales, Darwin me pone nerviosa con eso. Yo sé que estoy fallando, pero la verdad me ponen dudas, no sé qué pensar. Ay, este Darwin. Claro, estoy con esto, me pongo demasiado nervioso. La verdad, rico de la rico. Yo creo que le va a gustar a lo de mí. Pero pasa un temblor, quizá. Pero voy a llevar, ojalá que le guste. Ay, ya me siento nervioso. Ay, qué darme. Ay, que me pone. Bueno, ya pedí el matrimonio. No, no, no. Ay, porque pedí el matrimonio. Gracias, darme. A la sí, me gusta, mi ay, qué lindo. Es que yo sabía que me gustaba. Ya que se acuerda cómo tomamos un cafecito así. Mami, ay, tan lindo, gracias, Darwin. Ahora que me gusta. Claro que sí, está bien rico el café. ¿Sabe, verdad, cómo me gusta el dulce? Como le dije, con una pizca de azúcar. Sí, no, así como se preparaba antes. ¿Y a mí? Sí, no ¿cuándo? No recuerdo, pues. ¿En qué, en, ¿hace cuántos años? No, tan pícaro que es usted. Ay, no. Es que no sé, pero tiene que... ¿Y quién le da risa? En el caso. No puedo. Es que la verdad que cuenta los tiempos que hace. Sí, la verdad, sí. Pero bueno, te recordás los momentos bonitos. Ah, pues sí. Me acuerdo los veo, le echo cabecino. No. No, mejor mira, mira. No, abra un poquito, abra un poquito. ¿A un avión? Abra un poquito. ¡Ay! ¿Qué te me pone nervioso? Abra un poquito. ¡Uy! ¡Ay! No me engañes, yo tengo que tener un niño con niñita, yo me estaba hablando. Engañame, que no me tienen un. Es que mira, yo quiero hacerlo con el avión. Abra un poquito. ¿Cómo que? El cafecito quiere, vamos. ¿Cómo se gusta? Qué rica está la galleta. Está rico. Está rico. Le chupas que no se gusta. Buen día. Cremoso. Buen día. Buen día, René. Para adelante. Qué combinación nosotros, padre. Ah, de veras, mira. No, es como somos amigos, pero todos andamos. Nosotros somos cheradas. Sí, claro que sí. Somos cheradas. ¿Y este René? No es mía. Ahí está este. ¿Y paseando? Porque por lo que yo veo la tienen bien atendida. Y como digo, bueno, aquí está. Este, yo ahorita vengo, pues. Viene, sí, bien, ya veo que viene. Va, a ni comprar va, ¿verdad? No vengo. ¿Es abajo la tienda? No. No. Ah, este. A eso vengo yo. A eso vengo. Ah, cobrar. Entonces,
Noemí, ¿y qué le dije yo, pues, Noemí? Que iba a venir, que iba a decirle a Olga. Por cierto, es cierto. Vino. Por cierto, es cierto, Olga. Quedó un poco molesta siempre, ¿verdad? Sí, pero no iba a decirlo nada. No, solo quita, venía de regreso, venía un poco sentida. ¿Sabe la vergüenza que yo he pasado? Porque pero ya... Pero mire, pues, mire, en esta cara la vergüenza no se nota. Mire, vos lo respingas. ¡Plago! En esta cara no se nota la vergüenza. ¿Sí o no? Este, no sé, la vergüenza, sí, como... Y uno, ¿y para qué va a tener vergüenza? Si uno va a hacer las cosas, y uno hay que hacerlas. ¿Verdad pues, que sí? ¿Para qué tener vergüenza, Barrera? La vergüenza... La vergüenza es una gran enfermedad que uno tiene que tener. Sí, no, hay que decir. Y entonces, cuando uno tiene hambre, ¿verdad? ¿Me van a pagar, sí o no? Porque aquí no más. Ya, René, quería desayuno. ¿Y vos te acabas de decir? Hay dos chaletes aquí también, pues. No, queríamos, pues. No, porque se le nota el hambre que anda. ¿Sabes qué le queda a usted, no? Gracias, René, gracias. Este, ¿me van a pagar, sí o no? Bien, René. Pues sí, es cierto, el día Boquita ya venía. Ay, bueno, nos pidió disculpas porque por lo que había pensado nosotros, ¿verdad? Pero sí anda un poco resentida todavía, ¿no? Me ha quedado un pozole, ¿no? Váyatelo con cabecito, René, denle con confianza. Denle con confianza, René. Y no, usted me lo dijo. Que no tiene vergüenza, le dije. Ay, Dios mío, mire con todo, pero... Mira, qué hombre, también. Yo creo que ella también, tome, le voy a 10 también para que ya le sirvan para la soda. Ey, René, estos 10 pesos aquí mismo van a venir a quedar a la tienda. ¿Verdad que sí? La Laura. Pues no, René, que no hay ganas de que la niña venga, porque la mía no me cae muy bien, ¿verdad? Por mentirosito. Igual otro 10 porque le come una sodita a la niña y unos churritos ahí. Pero me los compra porque sí, no. Sí, René, no vaya a quedar usted con dinero, la visita venga después a cobrar, ¿no? ¿Cuántas veces me he quedado conflicto con el niño? ¿Cuántas veces me he quedado conflicto? No, no lo quieres, menos realmente. No, tampoco, pero pues, no es que yo quiera ser dramático, no, pero... No, entonces, por eso ustedes despreocupen. Vivan felices la vida. Ajá, y me van a dejar ver la Olga porque la vista se pone bien mal cuando ay, lo así. ¡Va pues! ¡Vaya pues, René, pues, que le vaya bien! ¡Vaya con la galletita y el coffee! Me voy a, mejor me voy a juntar la ropa para ir a lavar porque está encierro para ti ahora, Darwin. Ah, va a ser sí, entonces. Mejor me voy a ir para el río porque me tiran. Va a ser entonces. Como uno siempre hay que andar preparado. Un churrito, yo comencé con coras de gaseosa, coras de sandía, gaseosa. Estos hipotillos me van a alegrar y yo con mis 10 pesos. Mire, que me ven, como que es palo con agaste negro. ¿Qué es palo? Con la camisa me lo dice. No, pues, sí, puro palo con agaste negro. ¿Parece la vista, por favor? Páreseme algo. ¿Te acuerdas aquel día de lo de la Noemí y todo eso? Soy esa señora. ¿De ahí vengo yo? Ahorita a usted, a él, yo. ¿Qué, yo? Le han mandado una recompensa. Pero sí, para que no diga nada de aquello. De que estaban queriendo besar a aquello. Sí. Dime usted también, ¿ya le contó? ¿De qué? Yo no sé. Ya le voy a contar. Ya le voy a contar. Ya se va a dar cuenta usted, ya se va a dar cuenta. ¿De qué, pues? ¡Que ya se va a dar cuenta! ¿De qué, pues? Que ya le voy a contar de esto. Ay, se quedó tranquilo el chico. La 9000 les manda esto a ustedes dos. Uno para ti y otro para ti. ¿Qué? Pero qué quiere de eso. No, el pelo está. No, mi pelo está aquí y la bolsa está ahí. ¿Y esto qué lo manda? Ya le voy a contar. ¿A ti de qué me dijo? Mire.
¿Se acuerda que a mí me dijo, ay, le voy a pagar, que de algo le voy a untar la mano? ¿Qué cree que me...? ¿Qué cree que le untó la mano? ¿Qué? ¿De lobo? ¿Qué creen que me dio? Un churro también. Con un churro me sale. Y yo le iba a poner la gran... Ah, una gran vergüenza, pues, decirle a la Olga que ya tengo que son mentiras de lo que yo dije. Y sí, que la dan en cara de color de mango. Va, pues, papá de tierna. Va, color de mango. Va, pues. Va, pues, así es de que ya sabes, Laura. Silencio. Es que acá lo acalmé. Me enoja. ¿Por qué? Lo que pasó fue que acá el día... yo lo andaba buscando a usted. ¿A mí? Y de casualidad, me escuché una plática allí, y llegó una amiga mía allí. Y entonces, y se dio cuenta del beso de cocodrilo que una vez al día. Bueno, que no, de hipopomotillo, hipopomotona. Hipopomotillo, hipopótamo. Eso, eso. Y va a creer que... Pero yo, y ahorita que usted está diciendo eso, yo tengo un tío que me ha dicho que me va a mandar un regalo. Y creo que lo va a servir para yo llevarle pruebas a la Olga. Eso sí, mi Dani, eso sí. Eso sí, porque hay que llevarle pruebas, porque debemos tener pruebas.